transmitiendo últimas instrucciones. Ahora mismo el Escuadrón Aéreo 7 exterminará los Nightivos Alpha que ocupan el Distrito 3. Su objetivo es la captura o eliminación del Nightivo Anciano. ¡Cápsulas entrando en la atmósfera! Un minuto para alcanzar el umbral. Ha sobrepasado el umbral, activando escudo. Cápsula 07531 ha aterrizado. Eliminando escudo físico. Abriendo compuerta. La compuerta. Vamos. ¡Venga! Taki. ¿Cómo estás? Esto es muy peligroso. Agarra mi mano. Desconocido, ¿eh?
¡Hay más! ¡Genial! ¡Vamos! ¿Estás bien, Eve? Mi constitución corporal. Coge esto. Te ayudará. Gracias. Aún hay más. Señales de vida del escuadrón. Solo quedamos nosotras. Eve. Eve, intenta calmarte. Taki. Escúchame. No hemos completado la misión. Ahora cumplir con la misión es asunto nuestro. ¿Entendido?
No era un alfa, pero era uno fuerte. Luchaste bien, mejor que en el entrenamiento. Estábamos juntas, pero en... El daño en tu cuerpo es muy grave. Tenemos que dar con el campamento. Espera, Eve. Oigo algo. ¡Eve! ¡Eve! ¿Estás bien? Sal de aquí. ¡Date! No se oye nada. Aún así, ve con mucho cuidado. Es donde está el nativo alfa. Ahora, prepárate. Yo te apoyaré con el dron. Entonces, ¿esto puede ser Eidos-7? Sí. Este fue el último campo de batalla de la civilización. También fue famosa por ser una ciudad enorme. Sensación más extraña. Algo está cayendo del cielo. Lluvia de la tierra, debe de ser. Podemos admirar el paisaje más tarde. Hay trabajo que hacer. Los datos del terreno han cambiado. Algo se acerca.
enemigo de tipo cruzado. Son bastante complejos. Vale, zona despejada. La legión a la que mataron en la guerra definitiva. Hay un código cifrado en la tarjeta. Es un código de seguridad. Un permiso de acceso. Introduce el código. Funcionó. Los edificios se derrumban. Es porque el terreno es muy inestable. Te acostumbrarás pronto. ¿Qué ha sido eso? Es para recopilar reliquias. Es rara. No la pierdas si te topas con una. ¿De la legión en un sitio así?
pasa? No es nada. A partir de aquí, tienes que estar alerta, Eve. Es una de las viejas cajas de suministros. ¿Crees que habrá algo útil? Bueno, es de la Legión, así que debería ser compatible. Asegúrate de coger todo. Eve, ten cuidado. ¿Ves los rápidos? Si te caes, se acabó. Hay más suministros aquí. ¿Habrán olvidado recogerlo? Seguro que hay más suministros. Nos ayudará a sobrevivir, así que busca bien.
¿Hay más ciudades en este estado? En comparación, esta ciudad está bastante bien. Tras la extinción de la colonia, casi todo quedó reducido a polvo. Espera, una célula de fusión. Abramos el capó. ¡Ah, sorpresa! Al menos la célula... ¿Célula de fusión? Es una batería de compresión. Gracias a eso, en la Tierra no ha oscurecido aún. Es la generación anterior de la célula infinita. Asegúrate de no perderla. Es muy valiosa.
estábamos a salvo. ¿A dónde vamos ahora? Por aquí. Hay restos de mar. La tarjeta de memoria aún tiene el código de seguridad y un registro de mensajes. Escaneado. Cruza por aquí. ¿Ves la escalera a mi espalda? No llego a la escalera. El nivel del agua es bajo. Usa la plancha.
Atravesemos el edificio. Prueba a poner aquí la célula de fusión.
Adam, ¿qué es esto? ¿No lo sabes ya? Es un mapa. ¿Un mapa? ¿Cómo se sincroniza la ubicación en el mapa? Que esto era una biblioteca. ¿Estas cajas son dispositivos de almacenamiento? Más o menos. Solo almacenan 1 megabyte de datos. ¡Qué desperdicio de recursos! Es bastante profunda. Será difícil cruzarla. Atravesaremos la torre de aparcamiento. ¿En un sitio así? ¿Un campamento de suministros? ¿Campamento de suministros? ¿Qué es eso? Es un almacén, montado por el escuadrón aéreo que llegó aquí antes. Parece que lleva abandonado demasiado tiempo. ¿Por qué montaron un campamento en un lugar como este? Bueno, el campamento de suministros también es una base importante. ¿Este aparcamiento es importante? También podría implicar que este lugar es muy peligroso. De todos modos, este sitio podría sernos útil. Sobre lo de ayer. Gracias por salvarme. No es nada, nada. Aunque he usado casi todos los materiales de exoespina que recopilé durante años. Oh. No pasa nada. Podemos ayudarnos mutuamente.
podemos rastrear al nativo Alfa juntos y, bueno, de todos modos, me costaría salir de aquí por mi cuenta. Si encuentras el salón de los registros, habrás hecho suficiente. Tú no te preocupes. Te prometo que voy a recompensarte. Has derrotado, Eve. Increíble. No era un nativo alfa. No, pero era muy fuerte. La cosa va a complicarse.
Quizá. Bueno, enséñame la próxima ruta. Sí, espera. Veré los datos del mapa. En línea recta, el salón de los registros no está lejos. Pero hay un bloque entero sumergido. Tenemos que intentar cruzar... ¿Estás diciendo que no la hay? ¡Lo encontré! ¿La ves detrás de la estatua de piedra? Hay un dispositivo de transporte que puedes usar. ¿Qué? ¿Crees que estos dispositivos abandonados siguen funcionando? Bueno, el de suministros estaba bien. ¿Intentamos ser positivos? Ajá, positivos, claro. Thank you.
Thank you.
tus recuerdos sean eternos.
Alcanzarás el dispositivo de transporte. Bien. La carretera está inundada. Lo sé, pero no hay otra opción. Reconozco que conocerte fue toda una sorpresa. ¿Por qué? Allá en la colonia, dijeron que en la Tierra ya no quedaba ningún ser vivo. Seguro que es lo que parecía. Pero no puedes esperar que Madre Esfera lo sepa todo. ¿Entonces hay otros supervivientes como tú? Sí, pero no suelen dejarse ver. La Tierra sigue siendo inhóspita para los humanos. Thank you.
Llegamos. ¿Y el dispositivo de transporte? Activa este panel de monorraíl. Para restablecer la energía, reorganiza el código. ¡Genial! Vuelve a activar el panel del monorraíl. Algo se aproxima a nosotros. Tranquila, es el monorraíl. ¿Nuestro medio de transporte es este trasto? Está bien, después de ti. ¿Estás bien? Solo estaba teniendo recuerdos de algo de ayer. Esta ciudad es solitaria y demasiado silenciosa. Bueno, es lo que pasa cuando una ciudad se queda sin humanidad. Lo que vas a hacer cuando derrotes al nativo Alfa. Los miembros del escuadrón aéreo existen por una razón únicamente. Solo tenemos que completar la misión. ¿Te refieres a la extinción de todos los nativos, no? Que el único sentido de tu existencia sea exterminar a otra especie. No es gracioso. Llegamos. ¿Quieres bajar? Parece que esto era una plaza. Correcto, pero ahora está sumergida. Bueno, no tienes que meterte en el agua. El salón de los registros, por ahí. Feel.
Lo mejor será no acercarse al agua. La atraviesa una corriente eléctrica.
Veo una nota escondida aquí. Lista. Adam, ¿quedas con miembros del escuadrón aéreo de la colonia? No, la verdad que no. Dio la casualidad de que estaba por la zona. Nunca he visto una operación aérea a esa escala. ¿Por qué me salvaste a mí? No estoy muy seguro. Parecía correcto, como debería ser. Es difícil describirlo. Fue una sensación corta e intensa. ¿Qué se espera de una pro? Oh.
Está un poco lejos para eso. ¿Y si saltas y aceleras? Estaba hablando solo. Veo el salón de los registros. Ya casi estamos.
El monumento a la victoria. El salón de los registros está abajo. Ah, es el código para la sala de control. Credenciales escaneadas. Iremos por el monumento a la victoria. No pasa nada. Antes no era así. El sistema se reinició cuando se cortó el suministro. Verificaré las credenciales cuando tengamos energía. ¿Por qué no lo forzamos? Mejor no. Si el sistema de seguridad se activa, no podremos entrar. Estas escaleras van al control. Energía restablecida.
iremos por el monumento a la victoria. Nos dirigimos al salón de los registros. Encontrar el hipermotor. A inicios del siglo XXII, la vida de la humanidad estaba amenazada por el avanzado calentamiento global. Consciente de esto, Madresfera hizo que la humanidad estuviera a la altura del reto. El proceso de adaptación natural, que había durado eones, se resolvió casi al momento. La célula corporal reemplazó al corazón y posibilitó la supervivencia en entornos sin oxígeno ni agua. Gracias a los avances en biotecnología y nanotecnología, el envejecimiento y las enfermedades se convirtieron en cosa del pasado. Esto supuso un gran avance en el desarrollo de espacios industriales peligrosos y en el mismo espacio. Ahora podemos soportar la presión aplastante de los océanos más profundos y salir de una estación espacial sin traje. Madresfera es la única y mayor esperanza de la humanidad para poder sobrevivir. Por favor, disfrute de la armonía y de la prosperidad de Eidos 7, la primera ciudad construida por Madresfera. No tengo ni idea de qué era eso. Adam, ¿tiene sentido para ti? El pasado de la raza quedó enterrado con la guerra. Este vídeo debe ser anterior a esa época. Hipercélula. ¿Esto es lo que buscabas? Sí. Puedes extraerla del hipermotor. Genial. Cumplimos nuestro primer objetivo. Vamos antes de que se agote la energía. La tenemos. La hipercélula. Esto va a hacer mucho bien. Eve, gracias. Vale. Entonces, ¿puedes decirme dónde está el nativo alfa? Claro. No está lejos.
estarás totalmente agotada cuando lleguemos al Alfa.
¿Volvemos a bajar? No, sigue el camino y ve recto. Estamos muy lejos. ¿Cuánto nos queda todavía? Solo pasar esa instalación de residuos. ¿Habrá alguna forma de cruzar? Podemos hacernos un puente si usamos esa grúa. ¿Qué es esto? No parece útil, pero sí intriga. Lo investigaré luego. Vamos a guardarla. Tengo una duda. ¿Qué pasa? La hipercélula. Si ha mantenido el salón de los registros hasta ahora, es una fuente de energía inmensa. Sí, hasta comparado con una célula.
Entonces, ¿dónde tienes pensado usar esta energía? Bueno, es una historia muy larga. Pero te lo explicaré mejor cuando vuelvas. Entendido. Alto y claro. Mira, hay un generador aquí.
ya debería funcionar. Antes de la guerra. ¿Cómo crees que era? Bueno, seguramente tuviera rascacielos, plantas muy cuidadas y gente con vida. ¿Ya está? No eres nada imaginativa. Pero claro, nunca has estado aquí. Imagínate calles abarrotadas, aire limpio y gente sonriendo por todas partes. ¿Has visto alguna vez algo así, Adam? Sí, hace mucho tiempo.
Otro legado de la humanidad perdido. Vamos donde colocaste la estructura.
Excelente. Ya casi estamos. Encontraremos al Alfa al atravesar este sitio. ¡Se derrumba!
¿Crees que puedes bajar aquí? Hagamos un pequeño descanso. Hay que abrir la válvula para sacar agua.
Eso es. Es nuestra clave. No es suficiente agua. Espera. Tendrás que bucear para abrir otra válvula. Falta una clave. ¡Ah! Tenemos la clave. Con esto bastaría. Puedes salir volviendo al punto de partida. Por aquí. A la derecha. Casi estamos. Por fin estamos fuera. ¿Ves ese cráter que hay ahí? Esa zona es territorio del nativo alfa. ¿Qué hace aquí una cápsula? La abandonaron hace mucho tiempo. De hecho, es lo que ha creado este cráter. Es una cápsula del 5º Escuadrón Aéreo. Acerquémonos a mirar.
Recibo una débil señal de socorro de esa cápsula de aterrizaje. ¿Significa qué? Quizá haya supervivientes. ¿En serio? No sabemos si el nativo alfa podría aparecer en cualquier momento. Veamos si estamos bien preparados. Veamos qué hay aquí. Espera. He oído algo. ¡Pif! ¡Arriba! ¡Madre mía! No, no me lo creo. Este es el nativo alfa. Se sabe al mirar el núcleo. ¿Un núcleo alfa? Si fuera... ¡Id! Hay algo que debes saber. La verdad es que... ¡Hola! ¡Aquí! ¿Me
¿Puede rescatar a alguien? ¡Por ¿Una favor! ¿Una voz humana? En la cápsula. ¡Hay alguien ahí! ¡Ayuda! ¿Pero qué? ¿Una superviviente del escuadrón? ¿Enviaste tú la señal de rescate? ¿Ah? ¡Así es! ¡Fui yo misma! Eres miembro del séptimo escuadrón aéreo, ¿verdad? Sí. ¿Y tú? Claro. Voy a presentarme entonces. Soy una ingeniera de apoyo del quinto escuadrón aéreo. Lily Artemis II. Pero puedes llamarme Lily a secas. Para que lo entienda, ¿has estado aquí casi 2 años esperando a que llegase otro escuadrón? Y luego nos encontraste. Sí, te agradezco muchísimo que me hayas salvado. Llevaba esperando al siguiente escuadrón muchísimo tiempo. La soledad aquí es inmensa. Es una suerte que te encontrásemos en ese momento. ¿Y eres de la fuerza de ataque del escuadrón aéreo? Sí. Entonces puedo ser tu ingeniera de apoyo, aunque voy a necesitar antes el equipo adecuado. ¿Equipo? Bueno, quería decir algo antes. ¿Qué sucede? De hecho, hay una ciudad donde viven otros supervivientes, además de mí. ¿Qué? ¿De verdad? Se llama Sion. Es la última ciudad. Tal vez allí haya gente que pueda ayudarnos. Tengo un refugio con algo de equipo que supongo querréis. ¡Vamos para allá entonces! ¡Rápido, venga! Pero antes, me gustaría pedirte algo. Ahora, Sion está resistiendo bajo la guía de Orkan, nuestro líder espiritual. Es complicado. Eve, supongo que completar tu misión no es tan sencillo tras perder a tus compañeros. Así que, por favor, ayúdame a salvar a Sion. Si lo haces, Orkal y yo haremos todo lo posible por ayudarte con tu misión. Se trata de unir fuerzas y ayudarnos, como hicimos antes. ¿Te parece? Sí. El núcleo Alfa. Lo conseguí trabajando en equipo. Quizá consigamos más información en la ciudad, y tú piénsalo bien. Sí. No hay razones para negarse, supongo. Sin embargo, quiero decidirlo tras oír la historia de esa persona a la que llamas Orkal. No hay ningún problema. Vale, esa idea me parece maravillosa. Bueno, entonces vamos allá. Está bien, directos a Sion. ¡Sí! ¡Eso es gigante! ¡Increíble! En un sitio como este, que haya una ciudad así, sorprende. En su mejor época, más de 100.000 personas vivían allí. Obviamente, ahora hay menos. Lo que veis ahí abajo es mi refugio. La producción del motor auxiliar es débil. Esto será movido. Agarraos. Vaya,
Bajo el páramo hay una ciudad entera. Es increíble. Hasta en el peor momento se puede apostar por el instinto de supervivencia humano. Entonces, ¿a dónde vamos? No hay descansos. Típico Dave. Orcal está en la cámara de la presencia. Seguidme.